La perspectiva del crecimiento económico para México este año no es particularmente alentadora. Diversas instituciones financieras locales e internacionales estiman que la actividad económica se ha contraído alrededor del 9% anual en todo 2020. Y aunque las expectativas mejoraron a lo largo del año, el crecimiento esperado en 2021 no será suficiente para recuperar lo perdido, pues apenas ronda el orden de entre 3.5 y 3.8% según fuentes como la encuesta Citibanamex, la Cepal y el Banco Mundial. El aumento de casos de COVID-19 entre diciembre y enero y la implementación de semáforos rojos en otros países y en algunas entidades federativas perfilan un panorama aún menos optimista para la recuperación económica internacional en días recientes. Incluso el Indicador Global de Actividad Económica, que de junio a octubre registró un crecimiento sostenido, en las mediciones de diciembre y enero se perfila el registro de nuevas contracciones económicas. Para saber sobre cómo vamos en economía y desarrollo, visita nuestra página mexicocomovamos.mx y visítanos en nuestras redes sociales @mexicocomovamos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.